AudioMicro.com. Va Valenzuela para pegarle. Tiene un centro muy venenoso. Gol de Barraca Central. Sale, la busca Valenzuela. Jugaron corto. Se durmió Tristán Suárez. Valenzuela viene al centro. Pelota al área. Llegaba Filipito. Casi González por el segundo palo. Eso Daniel lo ha hecho muy bien, lo aceitó perfecto. También es mérito de los futbolistas, claro está, que se entienden a la perfección. Pelota larga, termina controlando ahora Maxi Rodríguez, va saliendo el Caflandria Castro. Nunca queda pagando, nunca queda mal parado. Pelota de Arce, San Miguel como visitante, San Telmo de local, All Boys de visitante y Fénix. Esto ya está arreglado, que está establecido, los cuatro ascensos y un montón de pavadas más, es porque no vieron jugar ni a Barracas, ni a Estudiantes, ni a... Compromiso a Clendeque ahí, ¿eh? Filipeto, anticipa de cabeza. Un partido trascendental, teniendo en cuenta además que Arsenal. El centro de Monge, la aguanta Vidal, le queda Godoy en la puerta del área. El centro de Godoy. Termina atacando Filipeto. Y ahora arranca la contra. Arriba Mandarino, le gana Bravo. Otra vez Benítez. Y otra vez Filipeto. Brogi. De Buenos Aires le ganó por 1-0 español en la cancha de Defensores de Vega. Termina atacando Filipeto. Campeón de Venezuela. Más aclea. Los rivales que le quedan en gran parte son aquellos que están o ahí en zona de ascenso o en zona de reducido. Y ahora está mejor que Barracas, va del con el centro para Prudencio. El que la saca es Filipito. Hay lateral ofensivo para el equipo de Noto. Se levantan aquí en la platea. En el área junto. Saca, buscando a Prudencio. No la pudo bajar Prudencio. De frente llega y quiere girar Rodríguez. Rebotaba. Y ahora juega con tranquilidad el puntero. Filipito. Fecha 26, local de San Telmo. Fecha 27, visitante de All Boys. Es Riestra y Talleres después. Barracas. Primer ayudante de campo del Gato Daniele. Bien. Que fue técnico de Atlanta. ¿Qué es lo que se largó? Va cubriendo Ochoa. Por lo pronto, Rodríguez continúa. Más allá de las dolencias. Sale bien Levy. Sigue el segundo central. Toca Levy. Abregó. Pausitado por la marca de Filipeto. Ya viene para González. La pide otra vez corta por la izquierda. Lastra. Linda habilitación de Giovanoli. Va Corda, la marca finalmente de Brogi. Monge. Viegas. La pide Alderete. Va para Vidal, la aguantó Vidal. Lo corta Filipeto. Tiene posibilidad que se lo hace muy bien. Si no, ganar panorama. El horizonte, digamos, ¿no? Que sabe ese técnico, ¿no? En este caso, Cristian Maceda. Sí. Por algo él está ahí y yo estoy acá. Porque se viene Barraca, te dejo, Juan. Ahí viene Filipeto, el toque abierto para Valenzuela. Les cuesta adaptarse, donde no hay paciencia y terminan pudiendo avanzar en categoría rápidamente y perdiendo tiempo de juego. Entonces, a veces conviene que tengas más, por lo menos la última posición o las últimas dos posiciones, que le dé la plaza de jugar el reducido por el quinto ascenso. Otra vez Maxi. Primero pasa por Filipeto. Vamos a entrar a jugar los últimos 5 minutos de la primera mitad con el gol de Castro. Está ganando Barracas. Filipeto pelea con Rodríguez. La termina sacando Fernández. La cuelga Filipeto. Arce. Dos. Avanza Barracas. Cabezazo a las manos de Facundo Castro. Sí, señor. ¿No? Ese centro de pasaje. Después, todos estos intentos que tiene, muchas veces de juego colectivo que hemos visto, no lo puede terminar de una manera. Los rivales de JJ en el campeonato. San Telmo local, la próxima fecha, y luego de visitante contra All Boys en Floresta. La pelota viene para González. Otra vez se viene Barracas. Jugando la pelota a buen tempo. Filipeto, de largo el rengo. Sigue Filipeto. Apertura para Brogi. Abierto. Lo... Para que usted no se pierda ningún detalle de lo que ocurre aquí. Estamos viendo el puntero del campeonato. Avanza Filipeto. Barracas se quiere prender definitivamente la lucha por el puntero. Viene el set, pero llega a fondo. Termina sacando finalmente el fondo de Barracas. Esto que corto. Este es Romero. Ahí tiene que entrar a cazar. García, el centro área de García.
llegaba el cabezazo de Alonso, pero no prosperaba. En la puerta del área prácticamente está guardando el blanco. El centro del Colo, qué buen centro. Falta en ataque. ¿Cómo están los muchachos abajo? ¿Eh? Pelota que viene al centro. La ganaba. Allí sacando el balón Filipeto en un costado. Va aguantando Manuel López. Toca atrás, no alcanza. Termina recuperando Filipeto. Filipeto juega para Pasaglia. Pasaglia da el pase por la izquierda. Saliendo el hombre de la cinta, ya juega para Joaquín Rodríguez, ya se muestra Manuel López, adelantó demasiado Joaquín Rodríguez y la terminó perdiendo con Filipeto, pero va a toda velocidad. A ver qué hace Fernández, cantan los hinchas de Barracas, toque por abajo, se equivocó Fernández, juega Filipeto. El cambio de frente de San Inolgue es muy bueno para Montero, la bajó Montero, lo corre Broggi, centro de Montero de zurda, no llegaba arriba, la sacaba Filipeto, la busca Bravo. Se viene Gómez, la soleada tarde que tenemos ahora en el Bajo Flores. La mete Gómez, viene para Bravo. Filipeto de cabeza. Y la pelota la ve pasar Valenzuela, Montero. La ve pasar también Mandarino, la peina Bravo. Filipeto. Romero, la bajó Romero. Con Perazo, con Ramenzoni, con Fretes y con Larre. Sale Barracas, tocaba Filipeto. Romero lo había adelantado a Morel. Pablo López. Se queda otra vez a Masante y la pide Colombini. Viene Atlanta. Levanta Masante. Con lo justo Filipeto para despejar. Para Ríos. Ahí avanza Ríos. Por abajo de la pelota viene para Joaquín Rodríguez con el centro. La aguanta Ríos. Busca la mano. El toque atrás. Battiglieri al arco. Pero a cero el partido. Ataca Rinaldi. Va jugando la pelota por banda izquierda. Otra vez con Camacho. Devolución nuevamente para Rinaldi. En All Boys y después se arregló el candombero. Le pega González. Le viene Oscar Valenzuela. Y ahora arranca el punto. Farías. Salirías con tranquilidad. Si vos ves que hay un jugador solo y todos tus compañeros están tomando, cumpliendo cada uno las funciones que le encomendó. Frontini. La levanta Pablo, va a buscar Sarco, peina Sarco, llega Bar, ante Filipeto, le queda otra vez a Sarco, no pasa el peligro, el punto, Balco, Sarco, juega Sarco por abajo, rebote Filipeto, le queda Sarco jugar en el reducido, Carrizo, por ahora la White, sigue igualando 0-0, toca por abajo ahora, D'Angelo, a ver qué hace D'Angelo, la marca es de Broggi, le levanta D'Angelo, va a buscar a Bar, cubre Filipeto, toca hacia atrás. Se le pegue Elías. No le pegó bien. Antes estaba Maxi. Rodríguez para recuperar. Filipeto para salir. Saca de punto para adelante. Se le pega de la cancha. La recupera Toledo. Juega Toledo. Filipeto por abajo. La cruza Carrizo. Viene Sarco. Va Sarco. Muy bien. Después Filipeto. Avanza Sumel. La pide Arce. Termina rebotando Filipeto la pelota. La recupera el central. Engancha. Bien Filipeto. Vale Filipeto jugando con Carlos. Saliendo Emiliano, vaya anuncios. Urge del fondo Filipeito. Anticipó Filipeito, dejándola con Arce. Pasaglia. De prensa. Y ahí con gran apoyo del intendente de la zona, porque es la única estación de Ferrocarril Sarmiento que no tenía equipo. Y ahora lo va a tener. Le va a dar Elian, el centro de Granero, segundo palo pasado. Oh, entraba Vargas. Y otra vez al tiro de esquina marcó Filipeito. Lucio Ramírez Agudelo. Jugando el Bocha, Panzardi. Anticipó Filipeto, la marca del Pipo Mandarino. Y Broggi tocaba Tapia. Enseguida en la cancha el Pipo Mandarino. Y el jugá del gato, ¿no? Sí, sí, preocupado, no le gusta cuando la pelota la tiene el rival. Es algo que lo destaca Salvador Daniele y que en este campeonato lo ha vivido con la pelota en su equipo, ¿no? Filipeto, bueno, ya me va a contar cómo se va a armar Barracas para la Primera B Nacional. Es. Vamos saliendo Filipeto. Titi en el terreno. El centro, segundo palo. Y la pelota al tiro de esquina. Marcó de arriba Filipeto. Por... Benítez, el centro de Benítez. Filipeto. Apuro... Benítez muy solo. Filipeto. Apertura para Broggi. La viene a buscar Valenzuela.
Allí está Broggi, por el medio la pide Rodríguez. Deriva corto Broggi, viene para el cordobés Rodríguez. Rodríguez para Filipeto, a presionar solo por ahora. Venido, buen pique del 10. Va Joao muy solo, pero marcado por Filipeto. Joao que se cae, no hay falta. Filipeto, sale muy bien Filipeto. Arcea con González. Villarreal, la busca Benítez. Filipeto. Es muy bueno Filipeto.